conectándose, vaya conectándose, señores, y compartiendo este link, este video, este live, porque es otra edición más de lo que es el sótano de Urbana, donde está Yeri Santiago. DJ Candy Boy, ¿qué es lo que hay? ¿Qué está pasando, hermano? Feliz, feliz viernes. Feliz viernes, viernes mojado. Viernes mojado, sea para la madre. La Florida Central, lloviendo sobre mojado, con calmita en la carretera. Pero viernes de jeva, noche de jevas acá en el, digo, no por nosotras, gracias, sino porque tenemos y veníamos ya promocionándolo hace varios días, diciéndolo al aire también acá en Urbana, pero llegó el momento, señoras y señores, es un honor para nosotros tener a una mujer con pantalones, con ovarios bien puestos, madre. Fue esposa, modelo, actriz, boricua, y obviamente muchos la conocen por su ex carrera como ex pornstar, pero es una gran mujer. Aquí está con nosotros Carmen Luana. Eso es, eso es, eso es, eso es. Saludos. Bienvenida Carmen, bienvenida acá, o debo decir Michelle. Que ese es tu nombre de pila. Pero todo el mundo me conoce como Carmen, entonces, como ustedes gusten. Ok, Michelle, ¿Michelle qué? ¿Tú eres Michelle qué? Michelle Sandoval. Michelle Sandoval. Ya lo que diferencia, una diferencia cabrona, no, lo que es el nombre de pila con el nombre. A eso, qué duro. Todo esto lo vamos a tocar, ¿por qué nombre? ¿Dónde sale el nombre? Obviamente, los seudónimos. En lo que, pues, obviamente, lo que es la industria porno, pues hay que cubrirse y tapar su nombre, como todo. DJ Candy Boy, nadie sabe que yo me llamo Ramón Enrique Gómez Davis. un nombre Ramón, es como tan fuerte, no va conmigo, pero nada. DJ Candy Boy. Óyeme, pues te voy a decir, Michelle, Carmen, te voy a decir de las dos formas. Okay. Qué bueno que estás aquí con nosotros, qué bueno que accediste después de un rato, porque yo llevaba detrás. Vamos ratos para adelante y para atrás, tratando de comunicar. Aquí estamos. Eso es lo importante. Y te agradezco de verdad de que hayas sacado de tu tiempo estar en este rato con nosotros acá en el sótano de Urbana, con todo esto que está pasando en el mundo, que es la pandemia. Pues hemos sacado este invento de irnos fuera del aire, de lo que es la emisora, y entonces tener contacto más con la gente por las redes sociales. Y nada, y hablar en el sótano, como si hablaría en un sótano, ¿me entiendes? En tú a tú, a calzón quitado, a calzón quitado, cuando salga un coño, un carajo, un puñeta, que el puñeta, pues, ese es el trademark de todos los boricuas, y una palabra que quizás tú hiciste muy famosa también. Un poquito nada más. Carmen, tus inicios, obviamente tú eres boricua, pero no eres nacida en Puerto Rico. No, mi familia, eso es lo que todo el mundo confunde, porque mi familia sí es de Puerto Rico, mi familia es de Morovis, de Cayey, pero que yo sí nací en Nueva York, pero me fui de Nueva York a los 4 y entonces regresé a Puerto Rico desde los 4 hasta que me fui a los 18. Sí, soy completamente de Puerto Rico. Lo que pasa es que en este momento, pues fueron para Nueva York, me fueron allá, entonces volvieron para Puerto Rico. Y por eso, cuando la gente ve Brooklyn, New York, dicen: pero ven acá, ¿este es boricua o no es boricua? Pero como quieras que sea, Puerto Rico, yo estuve toda mi vida en Puerto Rico, desde los 4 hasta los 18, so sí. Ok, o sea, te considero, eres boricua, punto. Eres boricua. De pura cepa, como decimos. Y fíjate, ese detalle no sabía que eras parte de Cayey también, que eras de Cayey. Sí, de parte de mi mamá, mis abuelos vivían en Cayey, y de parte de mi papá en Morovis. ¿Cómo es que le dicen a Morovis? ¿La isla mayor no es que le dicen a Morovis? ¿O es Orocovi? No estoy seguro. Pero yo siempre vivo de Carolina, soy yo siempre De Carolina. Tierra de gigantes. Y tierra de Carmen Luana también. Mejor gente viene de Carolina. Y el reggaetón también. Exacto. Y de Bayamón, perdona, pero yo soy de los dos, Bayamón y Carolina. Óyeme, Michelle, ven acá,
¿Cómo? Vamos por lo esencial. Yo sé que es lo que yo creo que la gente siempre esté ese enigma, esas dudas, esa. ¿Cómo tú llegas o cómo fue, por qué necesidad tú llegas al mundo de la industria, que es grandísima, es lucrativa, del porno? O sea, ¿en qué momento? ¿Qué fue lo que te empujó? ¿Hiciste un casting? ¿Te buscaron? ¿Quién te invitó? ¿Quién te invitó? ¿Te hicieron una invitación? En aquel momento no había redes sociales, o por lo menos no tan activas. Exacto. Pienso yo que en ese momento de mi vida, a los 18, 19, yo tomaba decisiones como que... Es como cuando me fui de Puerto Rico. Mis amigas me dijeron, mire, escuché que en Miami está súper cool. Y yo, ok, vamos a tratarlo. Como que yo soy igual que cuando me mudé para Los Ángeles. Me gusta cambiar y experimentar y todo eso. Pues entonces lo de la industria vino porque cuando yo estaba en Miami, después de un rato, yo tuve una persona y yo no sabía, yo no era de ver películas, no sabía nada de la industria, yo no sabía absolutamente nada. Pero sí, tuve una persona que siempre me hablaba de que él conoce un manager súper famoso en Los Ángeles. Yo pues lo ignoraba por meses y seguí encima de mí, hasta que un día, creo que 6 meses después, me dio curiosidad y pues me dijo, tú sabes qué, déjame tirarte una foto que te la quiero enseñar a esta persona, y dejé que me tirara una foto. Pues entonces esta persona quiere hablar contigo, y empezamos para adelante y para atrás con cómo funciona, condiciones, qué pasaría y todo esto, y eventualmente terminé yendo para Los Ángeles. So, me tomó casi 6 a 8 meses llegar a ese punto. O sea, pasó como de la nada, como igual que cuando me mudé para Miami, fue que... Wow. Entonces me dijo cosas pues que yo quería escuchar y teníamos llegando a un acuerdo, entonces terminé yendo y tratándolo. Pero ya sabías a lo que iba. Sí, pero es algo que como yo no era tan familiar, yo no era una persona de ver películas y no sabía nada de la industria, aunque sabía para lo que iba, yo no sabía cómo funcionaba todo eso. Tú no eras, ni por decirlo así, tú no eras ni stripper tan siquiera, que hay mucha gente... Sí, bailé en Miami. So, cuando fui para allá a Miami, sí terminé bailando en un strip club. Pero con todo y con eso, pues bailé, pero no tenía esa... Sí, pero que a lo que me refiero es que no hubo el link, que fue que tú eras stripper primero, o si eras stripper y te cogieron ahí, o sea, te vieron ahí, o fue tu amiga, hiciste este cambio y llegaste. Exacto, fue en el strip club que el muchacho me vio. Ok. Que él empezó a entonces decirme, pues tengo una persona, y yo pues lo ignoraba, hasta que un día decidió querer tirarme una foto y se la enseñó a quien fue mi manager por esos años en Los Ángeles, y pues me comuniqué con esa persona, y después de hablar tanto con ella, igual yo dije, o sea, todo lo que él me dijo sonaba tan prometido. Te lo vendió bonito. Sí, como un gobierno, como cualquier gobierno de cualquier país. Unas promesas. Exacto. Todo muy bien. Entonces, yo creo que como tú lo dijiste muy bien, yo creo que como ya yo estaba bailando, como que el shock primero fue empezar a bailar. Después que yo bailé, como que eso ya no me sonaba como que tan loco, porque creo que empecé de esa manera primero. So, sí, tienes un poco de razón, que fue una transición un poquito más fácil. Sí. Sí, quizás fue un poco más suave, porque pues ya estabas acostumbrada a quizás a mostrarte o a perder el miedo frente al público. ¿Era topless o era peladas para abajo completa? Era topless en la que yo estaba en Miami. Okay. Señora, un momento, por favor, denos un brinquecito, por favor. Usted, le hacemos otro live otro día, señora. Se supone que me fuera de aquí más temprano, pero por supuesto, como son las mujeres y como todo se atrasa, y yo dije, bueno, tengo que hacerlo de aquí, porque si me monto en mi carro jamás voy a llegar a tiempo. Ok, no, tranquila. Wow, o sea, ya obviamente voy retomando el tema, se te hace más fácil, te montas para allá, hubieron las promesas, llegaste a Los Ángeles, que obviamente que la industria estaba allá bien fuerte. Cinematográfica en total, porque no solamente de porno, ¿no? Pero... Sí, digo, sí, la del cine sí, pero la del porno era bien fuerte en Los Ángeles, ¿me entiendes? Era como que bien prominente llegar allá. Era la porque ahora está en Miami también. Pero... Está en Miami, eso es
Es nada, es como que exacta, es el mundo de las películas, eso es Los Ángeles, ¿entiendes? Eso sí, sí. Eso jamás hubiera estado en Miami, a menos okay. que hubiera sido algo que hacen en casa y cosas así. Sí, no, que ahora Miami es cualquiera, o sea, cualquier roto es trinchera. Y todo el mundo lo sube. Y, sí, porque ahora están los amateurs a dos manos, que tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? No hay calidad, no hay... Los tiempos de antes eran distintos. Yo sé que eso existía, pero los tiempos de cuando yo lo hacía hace 12 años atrás, como la gente me dice, las cosas que hacen ahora, las cosas que pasan ahora, el estilo de película, eso... Para mis tiempos era como que completamente distinto. So, ahora cuando la gente muchas veces mira la pornografía, también la ven de otra manera. Ay, yo veo estas mujeres que hacen esto y lo otro. Yo, 95% de mis películas, por eso yo tengo tantas mujeres seguidoras, porque eran para parejas. So, muchas veces la gente se sorprende al saber que cuando yo viajaba a los Estados Unidos, para donde quiera que yo fuera, yo tenía muchas mujeres y muchas parejas. So, no era tan solo hombres, eran muchas parejas, lo cual a mí me gustaba, que no era simplemente hombre, muchas parejas que simplemente pues venían mi contenido. Ok, sí, que y tú eres del tiempo del DVD, porque no eres del tiempo de las VHS, no eres de películas de cinta, eres del tiempo DVD. O sea, que no es tampoco... o llegaste, porque digo, hay, tus películas están en están por el internet, ¿me entiendes? Están ciertos clips, sí, están regados por... Ya eso. ¿Tú no ganas dinero de eso todavía? ¿O eso no paga? ¿Ganas dinero de eso? Sorry, me interrumpieron. No te preocupes. Que si mi pregunta es que si ganas dinero de eso todavía, regalías de eso. Digo, si es que hay regalías. Dinero por año, todavía creo o no me llegan, pero la diferencia es enorme. Te diría yo que desde hace unos 3 años para acá. Porque ya unos 3, 4, 5 años ya todo empezó a estar disponible gratis en las redes, en Google, en todos lados. So, mis ventas venían de cada película que se vendía, mi dinero. Bueno, de muchas otras maneras, pero la manera principal era así. Aunque todavía me llegan, ya nadie los compra porque no puedes conseguir lo que tú quieras en la internet. Y bueno, también acuérdate que no he hecho nada hace 12 años. So, bien poca gente va a comprar lo mío. ¿Cuánto tiempo estuviste en la industria haciendo películas? Porque tú fuiste de las top, o sea, tuviste rankeada, o sea, tú eras la dura entre que si, ¿cómo se llama? Gina Jameson, todas estas tipas que eran las duras americanas, pero no, tú teníamos la representación del puñeta boricua en las películas. Yo empecé en el 2001 y creo que mi última película cuando terminé fue en el 2008. So, sí, en el 2001 y terminé en el 2008. Sí. So, ocho años, ¿sí? Básicamente. ¿Aproximadamente cuántas películas? ¿Cuántas películas en ese tiempo? Bueno, yo hacía 8 películas al año. Yo tenía un contrato donde yo tenía que filmar más que una película cada mes, una película cada 2 meses. So, por eso mucha gente piensa, que si tú te cansabas de hacer películas. Yo tenía menos relación que cualquier persona por ahí, porque literalmente mis películas, 2 escenas por película, una con una mujer y una con un hombre, y era literalmente una vez al mes o una vez cada 2 meses, dependiendo de cuándo fuera. Tu primera película, o sea, cuando ya te topaste que entras al mundo, que te dicen, bueno, vamos a filmar, pela para abajo, negrita, y esta es la manduca que te toca, ¿cómo fue? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué pensaste? ¿Qué eso es lo que uno... Súper incómodo. Entonces, lo mío es que cuando a mí me da timidez o cuando me siento como rara, me da risa. Okay. Pero muchas veces me quedaba como que, sí, súper incómoda las primeras 2 o 3 películas. Es como que ves a la gente. O sea, imagínate, estás viendo a una persona que te está firmando como si estuviera comiendo contigo. Sí. Tú sabes, es raro, es incómodo. Ya después te acostumbras y pueden ver un ser multimillonario y es como si nada. Pero sí, las primeras películas es como súper raro. Ok, entonces, ¿quién decide, quién te pone el actor, me entiendes? O la persona que sea tu compañero en ese momento. ¿Tú decides o deciden por ti? Bueno, pues ahí fue que yo tuve la suerte comparada a muchas personas que hacen películas y por eso fue que me fue tan bien. Al principio, la razón para que yo fui para Los Ángeles es porque mi manager era bien conocido.
Y él me dijo a mí, si tú vas, tú no vas a terminar como esta muchacha que están haciendo un montón de películas todo el tiempo. No, tú vas a ir y tú vas a trabajar para dos o tres compañías. Yo voy a ver cuál te va a ofrecer el mejor contrato, cuál va a ser el mejor para ti. Y así lo hizo. Entonces, ya después de haber hecho tres o cuatro películas solas, ya yo tuve un contrato con una compañía. Y ya después de eso, ellos tienen sus personas con las que ellos trabajan exclusivamente, que hacen, que no es que trabajen con cualquiera, trabajan mayormente para esa compañía. Ya después que yo estuve en un estatus bastante donde ya yo tenía mi nombre, tenía más poder, yo ahí sí decía con quién yo quería trabajar y con quién no quería trabajar. Era como un ranking, ya tenías un, ¿sabes? Un, entonces, yo llegué a un cierto punto donde yo decía con quién a mí me gustaba trabajar o con quién quería trabajar y cosas así. Por supuesto, la compañía muchas veces querían escenas o personas específicas y yo, si la persona no me molestaba o sabía de ellos o whatever, pues entonces yo le decía que sí, you know. En el momento de tú arrancar a grabar la primera película, ¿te pasó en algún momento por la mente la cuestión de la seguridad, si esa persona que iba a estar contigo o le hacen prueba? ¿Cómo es la cuestión? Digo, no sé. Yo creo que tú fuiste de las primeras que exigió que fuese con protección, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que yo tuve con mi manejador y por qué me tardé tanto en entrar a la industria, porque yo me acuerdo que él me decía que tenía que hacerlo sin protección, porque ahí es que la gente le gustaba, y yo entiendo, eso es una fantasía para la gente, pero mi condición fue siempre, a mí no me importa cuántas pruebas hagan, si no es con protección, no lo voy a hacer, y por eso soy conocida en esa manera de que 99 de mis películas siempre fueron con protección, porque lo bueno de la industria es que cuando tú te pones a pensar, es mejor que estar soltero, porque en la industria tú tienes que cada 20 días, tú te tienes que hacer una prueba de todo. Tú, wow. Cada 20 días. Entonces, cuando tú te pones a pensar, personas normales, tú, él o quien sea, ¿con cuántas personas la gente no está normalmente cuando beben o lo que sea? Y a lo mejor hace 10 años, una prueba en esta industria. So, yo no pienso que yo pudo haber estado más segura, no tan solo yo usaba protección, pero esas personas se hacen pruebas cada 20 días, sino tú no puedes trabajar sin esa prueba. You know, so la industria es, cuando la industria muchas veces, vamos a suponer que cada año pasaba algo, normalmente es porque esa persona trabajaba para compañías distintas y a lo mejor se iba, vamos a suponer, para Brazil y cosas así. ¿Entiendes? Pero como yo te digo, la compañía y con las personas que yo trabajaba ya eran personas que estaban acostumbradas a estar en ese high standard, high status, donde estaban con los hombres que trabajaban para la compañía mía y para otras como Bebe, que trabajaba Jenna Jameson. Tú sabes, son como, es como un mundito pequeño aparte de lo que tú llamarías la pornografía en general. Ok. So, a lo mejor son un poco come mierda, pero sí, yo estaba con... en un estatus super. Sí, tú estabas en el top, en la exclusividad, ahí lo que entrara por ahí era, no lo tenía todo el mundo. Exacto, que no es que yo tenía que simplemente ir a hacer una película y hacían lo que quiera con quien fuera y no sabías, o sea, no, como te dije, las primeras tres o cuatro películas y era porque, pues, eran mis primeras películas, siempre tienes que hacerlo y pues quieren ver con qué compañía vas a terminar estando y cosas así. Pero nunca me tocó lo malo de esa industria que mucha gente ve y sabe. Ok. Es duro, o sea, uno genera muchas cosas y a veces dice, mano, tú sabes, hay un montón de gente ahí que están viendo, digo, que están acostumbrados a, porque lo digo, uno que está en la industria del entretenimiento, pues dice, no, espérate, que el camarógrafo tiene que estar bien. Pero bien prendido también, ¿me entiendes? Que es el tipo que está, o a una mujer grabando, qué sé yo, y entiendo que no es así, ¿me entiendes? Está todo el mundo en su normal. Normal. Dale, párate es ahí, que ponte. Yo digo, pues, a la gente le gusta hacer estas entrevistas porque cuando tú te pones a pensar en la industria, de verdad que es una industria bien interesante y como que, y es tan diferente en relación a pagos y como es como que es tan broad, tan distinta, depende de quién eres y cómo. ¿Hiciste eres? Mucho dinero. Sí, no, yo hice mucho dinero, pero por eso es que mucha gente a lo mejor dice, pues una persona no hizo mucho dinero, depende de tu estatus. Yo hacía, acuérdate, yo tenía un contrato donde yo, a mí me pagaban mensual. Adicional de ese pago mensual, me pagaban por viajar 1 o 2 meses a sitios para simplemente estar en una tienda tirándome fotos y firmando autógrafos. No tan solo me están pagando para viajar, estoy cobrando mis $20 por foto o por lo que sea. Y encima de eso, estoy recibiendo un cheque que yo creo que 1% de esa industria nada más lo recibía, y yo era de ese 1%.
donde yo recibía dinero de cada venta de películas. Yo hacía dinero de tantos lados distintos. Qué duro. Que yo sí, mucho, mucho dinero. Qué duro. Sí, algo bien, bien pensado, ¿me entiendes? Porque hacía tu in-store, tus apariciones, obviamente no era que estabas a, qué sé yo, cada semana tirándote, ¿me entiendes? Un cuerpo al cuerpo, sí. Sino algo bien pensado, algo regulado, algo que tú lo estipulabas, era la que estaba en el ranking, había un manejo, es cool. Y entonces cuando te toca tener escenas con una jeva, o sea, la primera. Esa primera, ¿fue fácil para ti o ya tú estabas ya, mentalmente estabas open mind? No, yo había estado ya con mujeres. Ah, ok, ¿antes de las películas? Sí, claro, sí. Ah, ok. Atrevida. Sí. Atrevidita. Suertecita la nena. Es que la mujer es un distinto, pero en la industria estar con una mujer en una película es un poco más complicado, porque vamos a suponer Jenna Jameson, cuando yo hice una escena con ella, no fue súper bien, igual que cuando la hice con Jessie Jane, ¿por qué? Porque ella le gustan las mujeres. ¿Qué pasa? En la industria también muchas veces cuando tú haces una escena con una mujer, muchas de ellas o no le gustan las mujeres, como que lo hacen por hacerlo, o haciendo escenas con mujeres es bien complicado. Bien pocas veces te diría yo que me encantó, porque tú sabes, muchas lo hacen por hacerlo. Ahora con otras personas, como con Jenna, I'm like, yes, ¿te entiendes? Fue muy bien, pero no con todas es así. So, cuando dices a quién tú preferías en una película, con un hombre, tú sabías que te lo ibas a disfrutar y que el hombre también. Uh-huh. Pero con una mujer, es como que, ¿te entiendes? No sabía si de verdad a ella le gustan o lo está diciendo por decirlo, you know. Claro. Sí, porque si había, la otra parte estaba en el disfrute y ya sabía que era la, digo, disfrutar con en el caso de pensar, una mujer, Carmen Lubana, pero tú tenías tú también a las que eran duras, ¿me entiendes? Porque ahí mencionaste dos nombres que son duros de la industria, que son, o sea, son gringas y eran las duras también, ¿me entiendes? Y verlas a ustedes, pues, mano, en verdad, arranqueadera total. Eso estaba... La Michelle, la Carmen Lubana en ese momento, es decirle, usted tenga permiso, que aquí voy yo. Trabajé con dos, porque ya no hay más, yo hasta el sol de hoy, ni cuando esa industria empezó, ni cuando terminó, no hay mujer más famosa de Jenna Jameson. So, yo sí tuve la suerte de haber trabajado con ella y de verdad que es súper cool. Con Jessie, todavía soy amiga de Jessie. Yo nada más hablo con dos personas todavía en esa industria y ella es una de las pocas con quien todavía mantengo comunicación, porque nosotras sí fuimos bien amigas. ¡Qué cool! Que por supuesto nos estrujamos, pero éramos amigas. No, todo sea por la amistad. Y por el dinero en este caso. Para mantener esta relación tan buena que teníamos. Oye, ¿y ellas están retiradas igual que tú? Ella, si no me equivoco, sí estaba retirada, pero la última vez que hablé con ella, que fue cuando primero abrí las redes, no estaba haciendo película, y después como 3 meses después, creo que me dijo que sí iba a filmar, creo que terminó haciendo película, no sé si hizo una y ya, si la terminó haciendo, pero se supone que estuviera retirada, no sé, o sea, nunca le pregunté si hizo la película, pero creo que sí, terminó haciendo una película hace poco. ¿A ti te ha pasado por la mente regresar? No, de verdad eso no está en mí, como que... También como mujer, yo también pienso que la sexualidad de la persona cambia mientras más, como que cuando tú eres más joven, tú eres más como diría, como dicen en Puerto Rico, más al carete, sí, más suelta. Ahora, sí, antes de llegar a ese pensamiento, ¿qué te hizo retirarte? O sea, ¿qué fue lo que tú dijiste? Bueno, hasta aquí se cierran estas piernitas, se apagaron las luces, cero cámara. Ahora soy yo para mí y para mi pareja, porque sé que estuviste casada. Son ciertas cosas. So, yo cuando paré, yo sabía que yo veía, y no quiero hablar mal de otras personas que estén en la industria por mucho tiempo, pero una de las razones es que tú no te quieres retirar cuando tú estés súper bien, pero yo veo otras personas que han estado en esa industria y son mayores y llevan tanto tiempo que como que like you get burned out, como que te quemas, y yo no quería terminar siendo una de esas personas número uno.
Número dos, con la persona que yo estuve por 12 años, con la cual sí me casé y tuve hijos. Yo estuve con esa persona 2 años antes de yo retirarme. Yo estuve con esa persona 2 años antes de retirarme y él estuvo súper cool, yo estando en la industria y todo eso, porque así fue que me conoció. ¿Él no era parte de la industria? ¿Cómo fue? ¿Él era parte de la industria? No era parte de la industria, no tenía que ver nada con la industria, no era nadie famoso, nada, una persona normal. Pero después de 2 años de estar con él, pues sentimientos ya empezaron a... Y ya con ese pensamiento de yo tenía de no querer estar en la industria tanto tiempo, pues con sentimiento y yo pensando, wow, esto es una persona que es, tú sabes, que es tan buena o lo que sea. Y sí, que te tocó. Sí. Digo, esto es para él nada más. Digo, creo yo. Sí, y él nunca me dijo que lo dejara, pero por supuesto, yo como mujer, yo sé que si yo estaría con un hombre... que aunque yo la haya conocido así, ya cuando hay sentimiento, pues las cosas cambian y lo entiendo, porque yo, si estuviera con un hombre que estuviera haciendo lo mío, se lo pico. No entiendo. Ok. Te conviertes en la Lorena Bobby, boricua. Sí, soy Puerto Rico. Solo entendí y pues tomé la decisión por las dos cosas. Nunca quería ser de esas mujeres que están donde, ay, ya cansan, pero a la misma vez, pues entonces cuando tuve sentimiento, pues, you know. Y entonces, creas la relación, pues obviamente te casas o convives o lo que sea, tienes, estos dos hijos tuyos son de esta persona. Exacto, sí, después creo que me retiré. Exactamente, en el 2008, y me casé después de varios años, después los niños, y exacto, llevo con él, bueno, nos separamos hace un año, pero estuve con él por 12 años, y mami, wow. Mami mor, full total, cuando, después que tuve el primero, después tú tuve tienes una pareja, ¿verdad?, de niño, niño y niña. Tengo una nena y un niño, sí. ¿Quién es el mayor? La nena es mayor, tuve la nena primero y después el nene, so tengo mi parejita, siempre quise dos. So estaba feliz con dos y pues cerraste fábrica ya, cerraste fábrica. Sí, no. Los quiero y los adoro, pero sí. ¿Qué edad de qué? Ahora mi primera pregunta es, ¿tú quieres hijos? Si me dice que sí. ¡Pal carajo! Búscatelo, ne, mándalo a buscar por Amazon. Mira, una pregunta, ¿qué edades tienen? 5 y 9. Te pregunto. Primera vez que contesto eso. Ok, te pregunto, ¿no te jode la mente, no sé, ¿verdad? Y perdona la pregunta, que tu hija quiera saber un poquito más qué pasó o, no sé, le ha hablado de esto a tu nena? No, es muy joven y no me molesta la pregunta, porque créeme que he tenido tanto tiempo para procesarla y pensarlo, porque yo sé que cuando yo volví para las redes, mucha gente me dijeron, pero si tu hija se entera, y yo, pero es que ella siempre estuvo... Todavía mis cosas están en la sex shop. Cuando tú vas a mi casa, está en todos lados. Después, ajá, de 12 años. En el 2017 vinieron todos reggaetoneros a mencionarme y mi nombre salió por todos lados. Que aunque yo no hubiera salido en las redes, mis hijos siempre tuvieron esa posibilidad de saber lo que yo hice. ¿Y qué pasa? Igual que no hubiera volvido a las redes, con mi nombre o no, yo siempre estoy preparada que cuando ella sea más grande, si ellos lo saben y que tengo que tener esa conversación con ellos, ellos son niños muy buenos, han crecido totalmente distinto a lo que yo crecí. Si se lo tengo que explicar porque lo saben, se lo explico. Okay. Mira, esto pasó en un momento de mi vida, mami creció de cierta manera, tomé esa decisión, no es la mejor decisión, pero pues soy una persona completa, o sea. Michelle, tú... te he visto porque te he estudiado tus ciertas entrevistas que has dado. Hubo uno de ellas, aparte de la fuera del vacilón que has hecho, pues con Molusco, con Chente o con los que hayas hecho entrevistas. Hay una entrevista muy curiosa que yo sé que te quedaste como que patinando evadiendo la pregunta de si yo no tuviese esa infancia que tuviste o esa niñez, que entiendo que tuvo que haber algo traumático, tú no has cerrado esos capítulos, tú has cerrado esos capítulos, porque cuando tú mencionas eso,
es porque no cerraste el capítulo, ¿me entiendes? Eso como que, como en Arroyo Habichuela, como que te ha rejodido la vida. Ese quizás ese pasado tuyo, que fue quizás el que te tomó a tomar decisiones quizás alocadas por hacer esto, porque esto es una industria, esto es un trabajo, ¿me entiendes? Claro, claro. Pero quizás lo tomas como que, porque le vas a explicar a tu niña, que retomando esto que dijiste, ah, no, yo te voy a explicar porque mamá fue así, porque me pasó esto. ¿Pero qué fue lo que te pasó? Ok, so es bien complicado contestar esa pregunta, porque es que, como dije en esa entrevista en específico, no fue una cosa, fueron tantas. Tú sabes que una persona nos dijo, mira, me pasó esto en la vida o me pasó esto. No, literalmente, yo tuve una serie de cosas que pasaron. ¿Tú te criaste con tu abuela? Sí, me crié con mi abuela. So, yo tengo una serie de cosas que literalmente no podría decir una. Fueron tantas y tantas y tantas que me pasaron que... Pero si puedo decir algo es que sí, muchas veces no lo vi de esa manera porque yo digo, ah, pues las personas toman la decisión que quieren tomar. Pero después al pasar de los años yo dije, no, todo lo que me pasó a mí tuvo que ver con la manera que yo tomé esas decisiones que tomé. Pero a la misma vez, ahora que soy una mujer mucho más madura, de la manera que yo lo veo es que, como madre, como dije eso en mi entrevista, yo soy una madre súper increíble. Y mis hijos tienen el amor y tienen todo. No son niños, no les falta nada y son unos niños perfectos. Pero por la razón que digo esto, es que yo siento que si yo no hubiera pasado por tantas cosas, yo no fuera tan buena. O sea, yo siento que yo tengo un corazón súper grande, soy súper humilde, eso. Yo siento que todo eso que yo pasé, aunque fue tan malo y tan negativo, me hace ser mejor persona hoy en día. Okay. Relación a yo no superar mi pasado. Siento que sí, yo sé que la gente no lo ve así porque no quiero hablar del tema, pero simplemente... No es que, o sea, yo sé que no hay, hay gente que no quiero lastimar con decir esas cosas, pero a la misma vez es como, aunque no fuera por lastimarlo, es una parte de mi vida que no quiero que todo el mundo... Exponerla. Exacto, exponerla, porque las personas cercanas a mí, ellos saben todo y a mí no me molesta hablar de eso como si nada, pero quiere decir que le estoy diciendo al mundo completo que no me conoce, que no conoce a esa persona. Y entonces es fácil para los de afuera juzgar sin saber detalles, ¿los entiende? Okay. Es como, por ejemplo, la serie de Nicky Jam, ¿verdad? Me imagino que mucha gente la vio. Cuando tú ves la serie de Nicky Jam, y que no sé si fue Molusco o alguien que habló de esa parte, pero vamos a suponer la mamá de él, por ejemplo, porque en esa serie me siento súper fuerte. Vamos a suponer que Nicky Jam hubiera hecho una entrevista de media hora y hubiera hablado de la parte donde la mamá entra... De, donde ella está desnuda y él entra y le y ella creo que le ofrece dinero para acostarse con él. Ese momento fue bien fuerte, pero no es lo mismo el haber contado sobre una serie, cómo fue que surgió todo desde infancia, horas y horas y horas para llegar a ese momento, que decirlo por media hora en una entrevista. La gente hubiera tenido una impresión completamente distinta. ¿Tú entiendes que eso también es otra parte? No es lo mismo yo decir... No has pensado escribir un libro o crear una serie, o no sé si has tenido ofrecimiento, porque creo yo que sea lo que sea, y voy a tirar balas a lo loco, o sea, puños al aire, qué sé yo, que te violaron o que fuiste, un familiar te maltrató o viste abusos en tu casa, que yo creo que básicamente el mundo ha tenido experiencias así, no digo que todo el mundo, pero pues mucha gente que viene de familias rotas, de hogares compuestos. Sí, padre borracho que abusa, no solo sexualmente, sino físicamente. Sino físico, maltrato. Verbalmente, agredir a una persona con que tú le hables y le insultes, ya le jodes la mente, ¿me entiendes? Pero qué sé yo. ¿No has tenido así como que alguna un approach o tú misma has pensado, mano, quiero crear mi ya que dijiste esto de la serie de Nicky? Lo he pensado porque sí, pero a menos que sea con la persona correcta, que yo sepa que pueda hacer más o menos como lo que hicieron con Nicky Jam, llevarlo de una manera que sea así como tan detallista, que fuera de una manera buena, no una entrevista de una hora o algo así, claro.
porque por la única razón, que yo volví a las redes después de 12 años, fue porque durante una visita que yo estuve en Miami, fui para el restaurante de Julian Hill. Ajá. Entonces yo andaba con la muchacha que se llama Lady Hernández, ella sale como la hermana de Nicky Jam en la serie de Nicky Jam. Okay. Ajá. Yo soy amiga de ella. So, estamos simplemente jangueando en Miami porque con ella es que yo me quedo normalmente cuando estoy allá. Anyways, para hacer la historia un poco más corta, cuando estamos comiendo, yo le estoy contando cosas de mi vida, y ella me mira y me dice, oye, tú deberías hacer algo como la serie de Nicky Jam, tú deberías abrir las redes. Y ella fue la que me habló y yo dije, abrir las redes. Me dice, tú tienes que contar tu historia. Y yo le digo, no. Entonces, esa conversación que tuve, que también tenía que ver con la serie de Nicky Jam, porque ella me empezó a hablar antes de que saliera esa serie. Okay. Ahí fue que yo me y dije, tú sabes que yo voy a abrir las redes, porque en ese momento yo decía, ven acá, ya tengo a ella por un lado diciéndomelo, sigo teniendo artistas mencionándome, después con todo lo de, anyways, cosas que habían salido. Ajá. Pues entonces dije, déjame abrirla y a ver cómo va, y jamás hubiera pensado que un montón de gente me iba a seguir, pues eso, yo hice eso hace sí, oye, años atrás. Reviviste, o sea, fue como de que la nada. Saliste de, digo, para la misma vez como que te fuiste y no te fuiste porque estabas en boca de la gente o qué sé yo, o siempre, o las que salieron después de ti haciendo cosas, pero dice, no, mami, no es la primera, ¿entiendes? Está Carmen Luana y después está todo lo demás. Es que estaba como dormida, pero como te dije, entonces, desde mucho antes de abrir... Sí, tú eras Blancanieves. Exacto, pero entonces cuando empezaron los reggaetoneros a mencionarme otra vez en las canciones, ahí todo el mundo me mandaba mensajes, miren esta canción, después en otra canción, y yo decía, pero ¿por qué después de tanto? Y yo no entendía por tanto tiempo, decía, pero ¿por qué después de tantos años me mencionan? Y por fin un día me dice, pero acuérdate que cuando tú estabas bien popular en Puerto Rico, ellos tenían sus 15, 16 años. Exacto. Ay, sí, que estaban. No estaban en la canfunfa. Y yo por mucho tiempo no entendía, decía, pero ¿por qué después de tantos años? Y pues ahí lo entendí, y nada, pues fueron esos motivos que las abrí, pero como tú ves, yo pongo fotos y estupideces todo el tiempo, pero la tengo como una Michelle en la página. No, pero eso está bien. Ahora Michelle, con todo este, obviamente ya hablamos de eso, que es bien, que yo sé que estás enfocada en cómo... O que vas a tener las palabras correctas si es que viene algún hijo de la gran puta a tratar de joder. A tratar de joder con tus hijos. Ya tú vas a tener las palabras correctas porque lo hay. Y el bullying. Mano arriba. Mira, entonces, ¿ahora eres una mujer soltera o separada? Porque dijiste que estás separada. Tú no estás divorciada o estás divorciada. Yo digo que estoy soltera porque yo estoy separada de él hace más de un año. Okay. Yo estoy separada de él hace más de un año. So, el divorcio todavía no está finalizado y a menos que lleguemos a una conclusión, esto puede ser que se tarde meses más. O no estamos juntos hace más de un año, so estoy soltera en ese sentido, pero de que estamos oficialmente divorciados, no. Okay. Sí, que no. Sí, legalmente está casada. Sí, está legalmente casada, pero ese nugget no se moja en esa salsa. Exacto. No estoy divorciada, pero sí, o sea, estoy soltera por mucho. O sea, ya. Sí, ya. Y me imagino que tienes la cantidad, gente mandando resumen a todo lo que da. Sí, pero es como, ya estas alturas es como que a menos que sea algo que se... Pero tú tienes que 31 o 32. ¿Qué edad tengo? Sí, 31, ¿verdad? Oh, my God, 38. ¿38 años? Súper joven, muchacho. Súper joven, chacho, con los plásticos puestos casi. Yo siento que sí. Algo que me hace, porque es que yo soy tan feliz ahora mismo con mis amistades, con mis niños, como que tengo paz, estoy tan feliz. De hecho, lo transmites. Sí, se nota. En tus redes sociales, soy seguidor desde cuando abriste, o me enteré por Robert Fantacuca,
Qué pana, porque yo trabajé en Puerto Rico, o trabajamos en Puerto Rico en la radio de esta, en SBS Puerto Rico. Y te veo que eres una mujer bien, eres una mujer sensual, sexy, pero a la misma vez te ves como que con paz, te ves tripiosa, te ves que le da ganas a mano. Yo quiero que Carmen Lubana, en ese caso, pero o que Michelle sea mi pana, ¿me entiendes? Vamos a janguear, vamos a par de drinks, vamos a vacilar, porque eso es lo que inspiras, eso es lo que se ve. Acuérdate que estos son, nosotros en estas redes proyectamos las películas que queramos llevar, pero a la misma vez lo haces con una naturalidad y tú misma cuando te conectas a los lives, yo los he visto, contestas, está el bellaquísimo, está el averiguado, está la que quiere ser, espérate, que si ella lo hizo, que me dé par de tips, me imagino que te preguntan, porque... Pero fíjate, no recibo, yo creo que ya yo establecí tanto en mis redes que no sean vulgar, que no sean estúpidos, que yo creo que ya la gente como que cogió el gente y la personalidad mía es 100% como soy. Lo único que sería distinto es que yo odio quejarme, odio ser negativa. Entonces, muchas veces trato de decirlo en las redes, no piensen que yo soy perfecta y que no tengo mis momentos de estrés, de depresión, de ansiedad, los tengo muchísimo, pero yo odio ser negativa. So, quiero dejarles saber a la gente muchas veces en mis fotos y en mis historias que yo soy real y que me pasa igual que a todos, pero tampoco quiero estar cada vez que estoy estresada, ay, estoy deprimida, porque es que no, o sea, a mí me gusta regar positividad y todo eso, pero de verdad como soy, es como yo. Hay muchas personas que tienen que ser, ay, yo tengo este y lo otro. Mira, yo feliz te digo que yo mis camisas, voy para Target, voy para Forever 21, yo soy bien sencilla, bien whatever, si tengo que estar en un moño sin maquillaje, no me importa. No soy esas personas que tengo que aparentar otra cosa. Me encanta verme arreglada y bonita, pero al igual, si parezco una loca o si tengo que estar en Target, también te lo digo. Y de verdad soy así. Ya. Ok, eso está así, que eres punto, eres real. Y eso es lo importante, yo creo que habla de cualquier persona, y más tú, porque la gente piensa que, o sea, que la gente pues crea esa película o te deja que eres la más perra del mundo o qué sé yo, la que tiene 60,000 hombres, pero no es así, es una mujer sola con sus hijos. Es difícil acostarse conmigo, te lo digo, que con cualquier mujer en la calle, porque como te estaba diciendo antes, para mí ahora hasta en la intimidad y para estar con alguien, no es que sea come mierda y que no quiera estar con alguien, hello, toda persona quiere sentirse amada, toda persona quiere tener sexo, pero no sé, me gusta tener esa química con alguien, me gusta como que más allá, ya no es como antes. Es que yo creo que cualquier hombre que venga puede ser, Carmen Lubana puede intimidar. Se ha hecho bien cabrón, literal. Espérate, que, no. ¿Qué carajo le voy a hacer yo a esta mujer que le impresione en este momento? No va, o sea, porque digo, y te lo digo porque digo, estoy casado, pero si yo tuviese la oportunidad de tirarte los perros y tirarte el maíz para que se convierta en popcorn, y ese momento se me da. Y en el momento de un intimidad, ¿qué demonio? ¿Qué se supone que yo haga? Pero a lo mejor no. Yo hice esa encuesta, la hice hace 2 semanas. Yo dije, tú estarías intimidado si estuvieras conmigo. Y lo que la gente no sabe es que, primero que nada, aunque yo aparento una cosa en las películas, yo soy súper tímida. Número uno. Ya después que se me quita, pues se me quita. Pero al principio soy tímida. Número dos. Para un hombre estar conmigo, a mí lo que me gusta es, como te dije, esa química, esa sensualidad. Me gusta no sé, como que no es simplemente, ay, hacerlo y ya, no, me gusta besar, me gusta... Que el foreplay. La pasión, no es simplemente la gente piensa, porque en las películas ella hace eso. No, eso no me gusta, eso sí, es sí. La película, eso es lo que la gente quiere ver. La película también es como un Hollywood, no todo es real. Ok. Sí, no, y que no es que la gente piense, no, muchacho, que aquel le dura como, a la película dura 1 hora, el tipo le dura 45, es película, gente, corte, volvemos aquí, aguanta, amárrate. Ah, no, pero vea que vamos a dejarlo claro, tampoco si me vengas en 5 minutos. Así yo tenía a un pana que yo tenía, le decían 3 segundos. Porque un segundo para apagar la luz, uno para cerrar la puerta y el otro para venirse. Ahora, yo sí entiendo que un hombre no estaría conmigo con cualquier otra mujer, que a lo mejor piensan que es atractiva. La primera vez puede ser que eso pase, pero ya la segunda te controlas o ahí queda. No. Boom. Ahí ya,
Te perdono la primera. Mira, y entonces, ¿qué necesita un hombre para enamorar a Michelle? Es que yo también soy bien difícil porque yo siento que yo soy, cuando salgo, como que no me dejo conocer, como que tengo ese miedo de conocer y enamorarme, que siempre estoy como que bien, pero... Está reacia. Más o menos, pero sí... Si fuera un hombre que quisiera conocerme, yo odio el hombre que es como que se cree más allá, que es presumido. A mí me gusta el hombre humilde y como si tú ves lo más importante para mí, porque soy como... A mí me encanta tener un sentido del humor. O sea, yo soy todo chiste. Yo quiero estar, poder ser yo misma, poder reírme, vacilar. Alguien que me haga reír es como... Por eso cuando la gente dice, que si importa esto, importa lo otro. No, yo quiero que una persona sea humilde y que tenga una personalidad brutal, porque yo quiero poder ser yo y pasarla brutal con quien sea. Yo quiero poder tener como un amigo, pero con todos los privilegios. Ok. Sí, que cubra todos los roles, amigo, pana, que sea una amiga, padre, que esté en todo momento. Eso es lo que tú buscas. Sí, porque es que en los últimos años de matrimonio fueron tan como que tan deprimentes porque no teníamos eso. Él quería que yo fuera de una cierta manera y ya como que era todo tan aburrido y como que ya... Te quería cambiar. Ah, sí, fue una de las razones por las que nos dejamos, porque él me conoció de una cierta manera, pero después quería que yo fuera María Teresa Calcuta. Sí, la monja. Sor Lubana. Yo jamás iba a volver a hacer película, bailar ni nada de eso, pero tampoco, eso es el problema que pasa, y con mujeres también, tratan de cambiar a uno tanto cuando te conocieron de una cierta manera que eso, o sea, cansa, y por eso es que tantas relaciones fallan, no lo ven. ¿Tú te consideras bisexual? Me gustan las mujeres, pero prefiero el hombre. Me gustan las mujeres, pero sí me gusta más el hombre. Pero si estoy, vamos a suponer, con una mujer o algo así, sí lo estaría. Pero... ¿Entablarías una relación lesbiana? ¿Lésbica? O sea, relación. No sé, porque aunque me gustan las mujeres, me encantan los hombres. No sé. Ay, yo soy lo contrario. Me encantan las mujeres. Lesbiano full. Yo soy un lesbiano, pero lesbianismo full. De verdad, tengo una experiencia con un hombre que de verdad me cansa y trata a las mujeres, pero las mujeres son locas, o no sé, vamos a ver, no sé. Wow, mujeres son difíciles. Bueno, no, sí. Debe ser, cabrón, dos mujeres juntas. Debe ser súper complicadísimo porque las mujeres son... Sí, en esos días... Lo que pasa es que yo digo de estar con un hombre, lo que me gusta de él cuando tiene que ver con intimacy es exactamente eso mismo. Cuando tú piensas, la razón por la que me gusta estar con una mujer, ¿por qué? Porque ella, de la manera que te tocan, súper suave, de la manera que te besan, me gusta que el hombre sea rough al final, pero al principio que un hombre sea así, es como, por eso es que te digo que me gusta también, y hay hombres que lo son y grandiosos, pero muchas mujeres están con otras mujeres por eso, porque muchos hombres lo que quieren es meter ya, y es como que no, como que coge los... Sí, el foreplay, tócame, bésame, acaríciame. ¿Tú entiendes? Esa es la parte que me gusta de las mujeres, la sensualidad, de la manera que besan y eso de que las mujeres lo hacen mejor que los hombres. No, o sea, he tenido una o dos mujeres que... ¿Te gusta una bucha o te gusta una mujer que se vea femenina? Y lo digo con respeto, que no se vayan a ofender. Dije bucha, que es la mujer, o sea, es la lesbiana que se ve hombre, macho, mariachi. Pues mira, te cuento que con la única persona que estuve así varias veces, que estuve mucho con una mujer, sí, ella, no pensé que él me iba a traer, pero ella sí, me acuerdo que se llamaba Michelle, y sí parecía un hombre, pero bien bonita, pero me atraía de una manera increíble, que todavía la recuerdo. Y pensé que estaba hacia eso, pero es que también veo mujeres bellas. No sé si tiene que ver con el look. Yo tengo esa dicha o suerte que yo veo una mujer y yo de verdad, si yo veo que de verdad te gusta la mujer y que va a ser una química brutal, no me importa de cómo te veas. Es como que, no sé. Es un feeling, algo que te enganche. Exacto. Preguntas rápidas para
Michelle o Carmen Lubana, lo primero que te venga a la mente es lo que vas a contestar. ¿Okay? Ok. ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Seco o mojado? Mojado. ¿Con la luz apagada o prendida? Apagada. ¿Reggaetón o balada? De Carolina, papi, ¿qué pasó? ¿Atrás o adelante? Adelante. ¿Arriba o abajo? Abajo. Allá abajo. ¿Dios qué es para ti? Yo sí, no, yo sí creo en Dios. Yo la razón por la que no, y lo he compartido varias veces, pero cuando tiene que ver con religión o política, casi nunca lo comparto en las redes porque siento que la controversia a mí no me gusta. Y te dije que no me gusta la controversia. Muchas veces lo pongo indirectamente con las manitas y todo eso, y no, sí, yo siempre he creído en Dios y mis hijos son cristianos. Pero no me gusta hablar de eso normalmente en las redes porque, pues, la gente tiene su opinión y pienso que cuando la gente ve mi pasado, rápido las opiniones vienen más todavía. Tú hiciste esto y tú crees, o sea, nunca toco ese tema por lo cerrada que la gente es de mente. Sí. Porque rápido dices esto y que, o sea. Sí, 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 sí. Se lo cogen para trofeo. Lo cogen para trofeo, rápido. ¿Negro o blanco? Nada, los dos, los dos. ¿Gordo o largo? Blanco y corto, porque es que los negros son muy exagerados de vez en cuando. Vamos ahí, vamos con esa. No, chiquita, yo soy chiquita, no abusen. ¿Con pelo o sin pelo? Sin pelo. ¿Lampiño completo? No, no tiene que ser lampiña, pero me dijiste que escogí. Limpio, limpio, limpio. Limpio, limpio. Limpio, limpio. Ay, Michelle. Michelle. Carmen Lubana, señores, está con nosotros aquí en el sótano de Urbana, Jerry Santiago, junto a este servidor DJ Candy Boy. De verdad que ha sido grato. Básicamente llevamos 55 minutos. Hay mucha gente conectada por ahí que te están saludando. Dicen por aquí Marley Flow, la dura de Villa Justicia. Te envían por ahí. Esperanza en la cuarta y el viento al lado. Ahí está, ¿qué más dice? Saludos, Ángela Acevedo, María, Shirley, Cool GD, Mirna, Miguel Paonesa, están conectados. Nitza López de Victoria, conectados por ahí, mucha gente saludándote por ahí, enviándote muchos cariños. Carmen Lubana, señora, síganla así en todas las redes sociales, o por lo menos en Instagram, ¿verdad? Es donde estás activa. Sí, yo sé que no son mías, son fake, o no. O sea, no, las de Facebook, todas las que hay son fake, ninguna es tuya. Página en Facebook. Ah, no tiene. Ah, pues ya saben. No, que no piensen, mira, Carmen Lubana me contestó en Facebook. Es mentira. Pacho, me envió una foto de ella. Sí, me envió una foto. Ah, papi, eso es de Google. La sacó del internet. La única real es Carmen Lubana _ en Instagram. Exacto, y tengo Twitter 5, Twitter número 5, sí tengo ese, y por supuesto TikTok, que nadie puede mentir ahí porque hello. Pero son las únicas tres redes sociales que tengo. Estás hecha una TikTokera también. Me encanta, me entretengo bien brutal, me encanta. Qué brutal, qué brutal. Óyeme, y por último, así una curiosidad, ¿estás activa ahora mismo sexualmente? ¿Tienes jevo o jeva? No, no tengo jevo, de que he visto a alguien, sí he visto a alguien, pero ahora mismo la cuarentena está haciendo las cosas bien difíciles, pues. Es que yo vi algo en uno de estos días, como que alguien te está, digo, fuera del fotógrafo, había como una mano varonil por ahí, sacándote videos o fotos. Ah, mi fotógrafo, no, ese es mi fotógrafo, no, ahí tenemos ahí todos. No, es que es la única persona que yo dejo que me tire fotos, me siento confiada y todo con él, pero no, él es mi fotógrafo. No, y yo hablo y con mucha gente que me conoce, pero no. Yo tiro unas fotos bien cabronas con un celular que yo tengo. Con el celular. No, de verdad que fue. Como te digo, bastante de la cuarentena,
artistas, fui para una discoteca y soy de que yo me acuerdo que la última vez que salí vi un muchacho en la barra y yo decía, me gusta, y la muchacha, vete, háblale, yo jamás, me vuelvo un 8, soy bien pendeja. ¿En serio? La gente no lo piensa, mis amigas hasta se frustran conmigo, me dice, pero ¿por qué tú eres tan fucking tímida? Y yo le digo, no sé, me vuelvo un 8 y entonces no hablo con alguien o si alguien me habla, como que no sé. O sea que tú no chapeas, punto. No, de verdad, se me hace difícil, como que, no sé, y es como, a estas alturas sí te diría que soy come mierda para estar con alguien, no quiero estar con cualquiera, o sea, no. Oye, una pregunta, antes de irnos, físicamente, ¿qué tipo de hombre es el que te atrae? Es que te digo que por eso es que cuando me preguntaron de que si blanco o negro, yo no sé si yo de verdad tengo, hasta con mi ex, que no lo voy a enseñar, pero a mí no me gusta una cierta persona, como que no tengo un físico específico, te lo juro que no lo tengo. Para mí es que cuando conozco una persona, por más que me, como hasta los hombres, si son muy bonitos, yo digo, ay, este se va a creer la gran jodienda, como que tengo esta. Okay. El hombre así, me gusta un poquito rough looking, si son muy bonitos, siento que son muy, tú sabes. Sí, no sí, sé. Que le gusta que le juegue con el botón. Posiblemente, no sé. No tengo un gusto específico, O sea, no tienes un estereotipo, no te gustan los tipos calvos. Ah, ¿por qué me estás preguntando? No, porque él lo dijo, en verdad somos dos calvos. Es que todo depende de él, no tiene que ver con color ni nada de eso. Okay. Es como. ¿Cuál es tu zona erógena? ¿Mi qué? Tu zona erógena, la zona de tu cuerpo que te tocan y como que, uy, te entra una jodienda. El cuello me jode bien brutal. ¿Verdad? Que te ataquen por ahí. Cuello, de una manera bien, me vuelvo un 8, me derrito y ahí quedamos. Ok, ya saben. Tomen nota, por favor. Síganla en Instagram, carmenlubana_. Ella es la que está en esa red activa. Está en TikTok también, está en Twitter. Búsquenla por ahí. Me imagino que tienes 20,000 mensajes privados de nudes, ¿verdad? Me imagino que los tipos mandándote. Fíjate, no recibo tanto. Eso es lo que piensa la gente. La gente piensa de que, que a lo mejor recibe un montón de mierda. Por DM puede ser que cada 20 mensajes reciba uno, ¿verdad? Ok. Los comentarios, no tengo tantos comentarios negativos porque en mis redes siento que no los tengo. Yo soy de esas personas que yo no doy el warning. Si dices una estupidez, te voy a bloquear. No, si yo una estupidez, te bloqueo y ya. Como que si vas a hacer así, se acabó. Exacto. So, no tengo esa negatividad porque no sé y no lo recibo tanto. Y cuando veo las fotos, yo me quedo como que pendejo más que eso, ¿verdad? Mejor que eso. Esa porquería, ¿tú te atreves a enviarme esa mierda? Y es como que, that doesn't turn me on, no, o sea, ¿qué vas a hacer tú con esa foto? Okay, sí, que como, tienes. Sí, no, mira cómo se prende Carmen Lubana. Yo siendo tú le hago un buleo por un troleo cabrón. De no, que mira. Quiero ganas de repente ponerle en mi página, pero sé que no sé si me la van a hacer. Página dicen, adivine de quién es, la mujer que quiere reclamar esto o algo. Está perdido, hay un bicho perdido. ¡Ay! ¡Qué puta! ¡Qué dura! De verdad que, coño, un gusto, super. De verdad, super cool. Fue mejor de lo que yo esperaba, la realidad, sí. Conversar contigo. Y yo en el sentido que eres una mujer, que eres bien centrada, que estás abierta, que yo sé que puedes hablar de la sexualidad y de tu vida así tal cual como una flor, y sabes lo que tienes que mantener secreto, y eso es importante. Te deseamos lo mejor del mundo. Mucho éxito, de corazón. Piénsalo de la película, sí. Porque tú tienes el nombre y eso, y tú tienes, sí. Estás en la industria, es tú el conoces. Momento, los pellejos están recogidos todavía. Sí. Los pellejos están recogidos, negra. Así no, y que, tiene las conexiones, que yo creo que va a dar el palo. Pero sí, lo tengo en mente. Párate a ver, vamos a ver. ¿Tú estás en un salón de belleza? Estoy, se me volvió una pierna. Está cómoda. Ya se va a tirar en el piso al garete. Bien, sí, espérate, yo estoy, o sea, estoy casual.
¿Cuánto tú mides? ¿Tú mides qué? ¿Cinco pies? Yo soy bien bajita, yo mido 5'1". Ah, 5'1". Y entonces, ¿cirugía? ¿Tú tienes cirugía? Lo único que yo me he hecho fueron los senos en la edad de los 18 y nunca me he hecho más nada. ¿Desde los 18 los tienes iguales? No, pero me los tuve que arreglar porque tuve un desarreglo cuando me los hice. Esto me los tuve que arreglar, pero no fue que me los hice por volvérmelos a hacer. Es que de esas cosas que te dicen, no te pongas a hacer mucho cuando las tengan porque puede pasar esto. Y yo en Key West, ¡ah! Sí, te jodiste. Pero no es que me las he hecho así como quien dice por segunda vez. Me las tuve que arreglar porque okay. Cosa. Ok. Ah, pues súper. Ahí está. Oye, señores, 38 añitos, ready, todo, pues ya saben, los senos son lo único hecho, está ready, 5 pies, 1 pulgada, una mujer soltera, todavía, nada, el pelo, ¿eres chica Monat? ¿No usas Monat, producto Monat? No, lo he escuchado y lo recibo mucho por DM, pero no. No, es para que me auspicie que estoy vendiendo Monat. No, mi amor, te enviamos un beso. Gracias por estar con nosotros acá en el centro. Esperamos algún día poder conocerte en persona. En persona voy con el día que vaya, voy con alguien que tenga el billete para convencerte a hacer la película y hacer la serie. Vamos a hacer plata. Está bien, entonces. Mi amor, éxito. Muchas bendiciones, cosas buenas. Y acá en Urbana, cuando estés por Orlando, tú estás por Miami, ¿verdad? Más o menos. Ok. Ahí, pues, acá Orlando es su casa, cuando quiera. Vamos ahorita. Dale, mi amor. Okay. Cuídate mucho. Éxito. Señoras y señores, Carmen Lubana con nosotros acá en el sótano de Urbana. Y nada, gracias a todos los que se conectaron, compartan este live sin miedo para que conozcan a una mujer, una modelo, actriz, ex pornstar boricua. Bien centrada, ¿viste? La chamaca está, yo pensé que era otra cosa. Sí, está clara en sus cosas. Esperando que les haya gustado esta entrevista. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como Yo Soy Urbana FM, en la de nosotros personal, pues está ahí abajo. Jerry Santiago FM y arroba DJ Candy Boy. Facilito, ok. Así que estamos activos, señores. La próxima, pendiente, la próxima semana también venimos por ahí con unas cuantas entrevistas bien interesantes. Bien interesante. Así que nada, los talentos nuevos, atención. Los talentos nuevos, Jerry está los domingos con Talentos del Barrio. Envíen sus canciones. Si usted es un talento nuevo, entiéndase que no ha tenido esta oportunidad de sonar en radio. Jerry es el encargado de recibir todos esos emails a talentos. Usted envía el email talentosdelbarrio@urbanafm.net. Ahí envía su información, envía su tema y le damos para adelante. Los domingos a las 6. Eso es así. ¿Okay? Así que nada, que pasen un fin de semana espectacular. Un abrazo.